Y yo siempre he creído que el estado de Guanajuato es grande por su gente. Y por supuesto que no solo los estudiantes merecen una disculpa pública. Merecen una disculpa pública todos aquellos guanajuatenses que han tenido que emigrar por falta de oportunidades. Todas aquellas mujeres, madres de familia que no han sido bien atendidas en una institución de salud y que por ello han perdido la vida. Todos aquellos jóvenes, adultos, niños que han perdido la vida por una carretera en mal estado. Creo que la ciudad de guanajuatense le debemos una disculpa a todos aquellos quienes han sido víctimas o han sufrido por omisiones del estado, por omisiones de administraciones anteriores, del actual. Y creo que eso es importante decirlo, que en el caso de esta administración tiene una gran sensibilidad y se suma a esta disculpa pública a nombre de los guanajuatenses. Yo ofrezco esa disculpa pública a los estudiantes por todo lo que hemos dejado de hacer como sociedad, como gobierno, para poder garantizar una vida libre y pacífica. Y por supuesto que refrendamos el compromiso para seguir trabajando, para devolverle la paz a Guanajuato, para hacer de Guanajuato un gran estado, para implementar este convenio, implementar las medidas que sean necesarias para lograr un Guanajuato en paz. Ahora, el dicho convenio en la cláusula señala que esta disculpa tendrá que ser en un acto público, por lo cual anuncio que en unos momentos más, dentro del marco del Consejo Estatal de Seguridad, que está amparado por la ley, siendo un evento público solemne donde están todos los alcaldes, voy a hacer este pronunciamiento público, nuevamente ofrecer esas disculpas, como lo señalan, en un acto público para que quede constancia del mismo.